Bienvenidos un día más a Compartiendo Reflexiones. Gracias por estar con nosotros. Hemos escuchado un culto que creo que habrá sido de vuestro agrado, muy interesante, sobre el cual pues podemos sacar buenas reflexiones. Os invitamos a que compartáis esas reflexiones con nosotros y seguro que de ellas vais a poder sacar vuestras propias conclusiones y encontrar cosas que no habíais pensado o no conocíais hasta ahora. Muy bien, para ello tengo aquí conmigo a Yolanda Caparrós. Yolanda Caparrós, los que ya seguís el programa ya la conocéis también. Y también está con nosotros Israel López. Pues el título del programa es Esfuérzate y sé valiente. Y a mí me gustaría, para poder adentrarnos un poco en él, que fuéramos a leer un texto. Un texto que yo creo que nos va a ayudar para poder introducirnos en el comentario del mismo. Y que está en Juan 16:33. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, hay una palabra que creo que os habéis dado cuenta, está muy clara, que dice que en este mundo vamos a tener aflicción. O sea, creo que nadie puede pensar que ningún ser humano que pasa por este mundo va a pasar por él sin tener algún tipo de aflicción a lo largo de su vida, ¿no? Incluso nos dice la palabra de Dios que aquellos que tratan de seguir a Jesús, que tratan de vivir con unos principios y con unos valores cristianos, quizás son más atacados por el enemigo que aquellos que no lo son, ¿no? Y bueno, tiene una lógica, porque hablamos de Dios, pero sí, hablamos mucho de Dios, pero también existe otra parte, porque el bien y existe también el mal. Y el mal trata de hacer daño a aquello que efectivamente no le agrada, que es el bien. Entonces, ¿tú crees que verdaderamente hay un significado, o qué significado puede haber en esta frase tan interesante, tan contundente? Y tú puedes decirnos de dónde proviene, de esfuérzate y sé valiente, Israel. Claro, ahora tú ya nos has llevado al texto de Josué, ¿verdad? Exacto. Mira que te mando que seas, que te esfuerces y seas valiente, ¿verdad? Josué 1:6. Porque tú harás que este pueblo herede la tierra que le prometí a tus antepasados. Incluso hay uno que es un poquito más amplio. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Sí, es el 7. Es el 7. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Es el mandato el de esforzarte y ser valiente. Sí, perdón, adelante. No, sí. Efectivamente, el hecho de vivir en un mundo donde las personas, seamos cristianas o ateas, no estemos exentas de padecer sufrimiento, dolor, de tener problemas, porque todos los tenemos. Ahora bien, hay una nota que es la que marca la diferencia, y es el hecho de tener esa paz que solamente Dios da, que Yolanda ha leído en el texto del apóstol Juan, en el Evangelio de Juan. Cuando uno afronta los problemas sabiendo que Dios está de tu parte, que Dios te concede la paz para que en momentos difíciles tú te aferres a Él y sobrelleves de mejor manera esa situación difícil, escabrosa, angustiosa muchas veces, por pérdida de trabajo, por pérdida de un familiar, por X motivos. El hecho de que Dios está a tu lado y que pase lo que pase, aunque el mundo se derrumbe, Dios va a estar contigo. Eso, a diferencia del que no cree, nosotros tenemos un, no quisiera llamarlo una ventaja, sino una situación te da una paz y una confianza especial. Sí, de favor, en el sentido de que podemos caminar tranquilos. Exacto. La paz de Dios es aquella que solamente el cristiano, cuando se pone en sus manos, es capaz de experimentar lo que Dios está dispuesto a ofrecerte y a darte. Esa seguridad, esa plenitud de decir, bueno, el mundo se me está derrumbando por lo que me está aconteciendo, pero aun a pesar de todo,
sigo aferrado a Dios, porque Él me sostiene. Luego, los cristianos no somos ni mejores ni peores, pero Dios, nos, que camina con nosotros, nos da la posibilidad, la confianza y la paz y la plenitud de estar seguros en sus manos. Y eso es un valor añadido. Eso es quizá lo que quería decir antes. Es un valor añadido que los que no creen no lo tienen. Correcto. Y por eso, Yolanda, dice la palabra del Señor, que yo os doy la paz no como el mundo la da, sino que es una paz especial, ¿verdad? Que como hacía Israel, nos ayuda en esos momentos determinados, ¿verdad? Pues sí, porque muchas veces buscamos refugio en personas o en cosas. Y de hecho, pues cuántas veces no hay personas que al buscar ese refugio se pierden, no encuentran esa paz interior que solo Cristo da. Por eso en el mandato de que te esfuerces, pues el cristiano nunca debe de dejar de esforzarse, jamás. No puede venirse abajo. Hay muchísimas circunstancias alrededor, como bien decía ahora mismo Israel, pérdida de un ser querido, trabajo, familia, bueno, muchos problemas que realmente tenemos, ¿vale? Y nunca debemos de dejar de esforzarnos por ello, nunca. Porque sabemos, primeramente, porque tenemos que esforzarnos, segundo, porque tenemos a Jesús de nuestro lado y que es realmente el que es el gran vencedor. Y entonces, en el equipo sabemos que estamos con el que gana. Que es verdad que hay personas que no creen en Dios, pero de alguna manera en su corazón, siempre hay algo en el que creer. Quizá no lo distingan o no sepan interpretarlo, pero Dios está siempre en cada corazón y espera el momento. Por eso siempre hay que esforzarse, seas de donde seas, vengas de donde vengas, esfuérzate, no te dejes venir abajo. No te caigas, aunque estés de rodillas, levántate, no pasa nada. Dios está a tu lado siempre, aunque no lo sepas identificar. Y eso es lo más hermoso que enseña la Biblia, que Jesús camina a tu lado, siempre, estés donde estés. Por eso el pastor Martorell lo refleja un poco esto, si os fijáis, en un contexto, sí. Que es el contexto, acaba de morir Moisés, sí. Y entonces Josué tiene que hacerse cargo de ese pueblo. Y hay un momento en que tiene que atravesar el Jordán. Han llegado hasta ahí, pero viene algo muy difícil, atravesar el Jordán y hacer frente a las naciones que están allí enfrente, que eran unas naciones terribles, eran los hititas, según dice la historia, cuya fama era terrorífica, ¿no? Y entonces le dice, esfuérzate y sé valiente, porque hay momentos en la vida, le pasa a Josué, sí, y le pasa a muchos personajes bíblicos y a nosotros, en que tenemos temor. Sí. Tenemos temor, es normal. Y el temor conlleva trampas. El temor conlleva trampas. Hay un texto muy interesante, si queréis lo podemos buscar, que está exactamente, veréis, en Proverbios 29:25. Que es un reflejo efectivamente de las consecuencias del temor que todos podemos tener a lo largo de nuestra vida. Bueno, de hecho que tenemos en momentos determinados, ¿no? Proverbios capítulo 29, versículo 25. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. El temor efectivamente conlleva una trampa. ¿Cuántas veces por el temor se caen en unas trampas impresionantes, ¿no? Por ejemplo, la persona que tiene, como hemos hablado antes, una persona enferma, una persona que le falta el trabajo, que está desesperada, y entonces llegan alguien y le dice, vete a un punto, a un sitio donde te pueden resolver este problema o te pueden guiar. Y no se dan cuenta a lo mejor que se echan en manos de personas que echan cartas, que son adivinos, que van a sitios de espiritismo, y eso es una trampa, porque muchas veces el temor nos lleva a caer en trampas muy, muy, muy malas, ¿no? Y difícil luego de salir de ellas. Sin embargo, si en vez de aferrarnos en el temor a esas circunstancias, nos aferramos al Señor y confiamos en Él, es algo todo, luego todo es totalmente distinto, encontramos esa paz de la cual hablábamos, ¿verdad? Hay otro texto que recordáis que dice, el justo por fe vivirá, o por su fe vivirá.
Y efectivamente, la fe para el cristiano lo es todo. Porque por fe avanzamos, por fe confiamos, por fe nos aferramos, por fe estamos dispuestos a superar cualquier obstáculo. Y por fe somos a veces los cristianos superhéroes, porque no somos conscientes de hasta dónde podemos llegar con el poder de Dios. Y eso es algo maravilloso. Porque Dios pone un potencial en nosotros capaces de hacernos superar cualquier obstáculo que sería impensable para nosotros si no tuviéramos esa fe en Él. Pero como tenemos fe en Dios, Él te dice, y en este texto lo estamos comprobando, José, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque yo siempre estaré a tu lado. Es que no nos hace falta nada más. Es que con Dios ya tenemos el éxito garantizado. Estamos en el equipo, correcto. Sí. Lo que yo pienso es que siempre el ser humano por naturaleza siempre intenta confiar en sí mismo y en sus capacidades y en su fortaleza. Y en muchas ocasiones pues sabemos que Jesús está a nuestro lado y decimos, bueno, sí, pero que yo esto lo hago en un momento, etcétera, etcétera. Y entonces ahí es donde caemos en el que dejamos de ser valientes. Porque para avanzar y para hay que dar el paso de ser valiente. O sea, de decir, yo me pongo en este equipo porque yo sé y yo confío y yo sé que aquí estoy bien. Pero para eso hay que esforzarse y ser valiente. Porque por tendencia natural solemos no ser valientes. Valientes para enfrentar la verdad, valientes para enfrentar una situación difícil, valiente pues para relacionarnos, valiente para todo. Para todo necesitamos una cierta dosis de valentía. ¿Qué pasa? Que indudablemente podemos pensar en un momento determinado que podemos ser valientes, pero en el fondo no lo somos. Solamente Dios da esa fortaleza y esa valentía, nada más, para enfrentar esas cosas con paz. Incluso no habéis pensado que cuando pasamos por esos momentos de aflicción, de pruebas duras, hay dos circunstancias. Puede ocurrir que una persona pase por esas pruebas, por esas dificultades que hacen tanto daño, sin confianza, con temor, y eso le acaba aniquilando, le acaba haciendo daño. Y la persona que pasa por esa prueba esforzándose, siendo valiente, pensando que tiene a Dios a su lado y que va con él, cuando ha pasado esa prueba, ha crecido como persona. Es más fuerte. Indudablemente. Confía mucho más todavía en el Señor. Sí. ¿Verdad? Hay una diferencia en este aspecto, ¿verdad? Sí, yo creo que hay algo que sí me gusta pensar, que es que cuando tú conoces a Jesús y te aferras a su mano, aunque pienses que estás suspendido en el aire y que muchas veces pasas por circunstancias difíciles, estás a su lado. Y la fe de Jesús es tu fe. Y eso, contra eso, no hay nada. Y lo único que hay es que aferrarse a Jesús, a su fe, y que sea la tuya. Y es el hilo conductor para que tú seas la luz. Porque si nos desenganchamos de Jesús, dejamos de ser luz. Y cuando nos volvemos a dar, somos luz. No sabemos que lo somos, no sabemos que somos luz, pero sí lo somos. Por eso, para agarrarse a Jesús hay que ser valiente, hay que decir, aquí me apunto. Por eso dice, esfuérzate y sé valiente. Y adelante. No temas a los hititas, no temas a nadie, porque yo estoy contigo. Y esa es la mejor promesa de todas las que he escuchado en mi vida. No temas. ¿Y cuántas veces no he tenido miedo? Muchas. Sin embargo, cuando he visto que Dios estaba a mi lado y he visto el resultado, me he sentido muy feliz, porque sé que Dios ha estado conmigo. Claro, es que es así. De alguna manera las pruebas van a determinar qué clase de fe tienes en Dios también. O sea, es que ahora vamos a darle un poco la vuelta a la tortilla, vamos a decir. La fe me está sirviendo, estamos comentando que la fe me está sirviendo para superar las pruebas. Pero las pruebas me están también definiendo qué clase de fe tengo en Dios, qué clase de confianza tengo en mi Dios. Porque es un juego, al fin y al cabo, en el sentido de que yo tengo fe, avanzo por fe, aun a pesar de las pruebas que encuentre.
Pero mientras, como tú decías, ese doble juego, las pruebas me pueden a mí hundir y apartar de Dios por no estar aferrado a Él, o por el contrario, me pueden ayudar, entre comillas, a superar ese obstáculo y salir fortalecido, todavía más si cabe, de mi fe en Dios, de mi confianza en Dios. Luego las pruebas, los problemas juegan también un papel, juegan un rol en nuestro devenir diario, en nuestra vida cotidiana. Yo hace esta mañana mismo, pues, circunstancias personales, uno no tiene el mejor día en el trabajo, por lo que escuchas, noticias que recibes. Yo he habido un momento que me he tenido que retirar y orar a Dios, porque necesitaba esa paz que solo Él te da para seguir avanzando en la mañana, para seguir con mis quehaceres. Pero ha habido un momento que necesitaba retirarme y escuchar en el silencio a Dios. Solamente en ese momento es cuando recibes esa dosis de paz que Él solo te puede conceder. Eso es verdad. Y decir, pues venga, aquí estoy contigo, no te preocupes, estoy contigo, avanza. Y eso es algo que solo los cristianos podemos contar porque lo hemos experimentado. El que no cree, como no lo ha experimentado, no sabe lo que es y también se lo está perdiendo. Por eso, un mensaje aquí a todos aquellos que nos están escuchando, yo les animo a que experimenten, se dejen encontrar por Dios, que es lo mejor que se puede llevar al ser humano en esta tierra. Es verdad. Y luego además el caminar, dependiendo, como tú dices, de apartarte en un momento determinado, decir, te necesito, Señor, me aparto y estoy contigo, te va a coger y te va a llevar. Y te va a llevar de una manera más recta, mucho más corta. Vas a terminar antes, efectivamente, en tus dolores, en esa angustia que vives, ¿no? Tenemos el ejemplo del pueblo, el mismo pueblo de Israel. Iba a ir a la tierra de Canaán, estaba previsto, tenía que llegar. Hubiera llegado de una manera más recta y mucho más corta, pero se apartaron. O sea, no se apartaron, como tú decías, a un lado y decir, vamos a orar con al Señor, vamos a decirle que me lleve de la mano, sino que no hicieron eso y estuvieron 40 años dando vueltas por el desierto, cuando podían haber tardado muchísimo menos, ¿no? Una generación entera murió en el desierto. Se podía haber evitado si hubieran hecho lo que tú, el ejemplo que tú acabas de comentar, ¿no? Por eso el ir de la mano del Señor lo acorta todo. Vamos mucho mejor, más confiados, más llenos de paz, sin ningún género de dudas. A mí me ha gustado una cosa que ha dicho el pastor Martorell, que todos tenemos nuestro Jordán. Porque la palabra Jordán es descender, ¿no? Jordán significa descender. Y ha hecho la comparativa con la parábola del buen samaritano, porque todos descendían, pero el buen samaritano no se sabía de dónde venía, ¿no? Con lo cual, el Jordán, en ese momento, para el pueblo, o sea, lo comparaba con descender, que siempre tenemos ese Jordán que saltar, ¿no? Y que decir, no, nosotros no vamos a descender, nosotros vamos a saltar por encima. Pero todos tenemos ese Jordán. Y a mí me ha gustado ese ejemplo, porque no hay nadie que no lo tenga. Los que nos están escuchando, nosotros, los que nos rodean, todos tenemos ese Jordán en un momento determinado. Por eso, él habla de, mira que te digo que te esfuerces y seas valiente y cruces tu Jordán. Porque en aquel momento nos estaban contando del miedo a los hititas y a todo lo que había allí, y que era nuevo y que fue bastante importante. Y sin embargo, yo creo que gracias a la valentía de Aarón, pues cruzaron. Y nosotros también. Por eso digo que yo hay veces que me asusto de mi propio Jordán, hay veces que o que me parece a mí más grande de lo que realmente es, pero solo yo creo que Jesús es el que me dice, vamos, me lleva de la mano, vamos a saltar. Y luego me doy cuenta que es un riachuelo y saltamos. Y es verdad, y a lo mejor vendrá otro Jordán, no lo sé si más grande o más pequeño, pero siempre... Siempre con esa valentía y con esa resolución, que yo creo que en muchas ocasiones lo que nos falta es esa confianza, esa fe, pero una fe real en que Jesús está a tu lado, pero de verdad, porque
¿De qué le valía decir, después de que Moisés murió, quiero que te esfuerces y seas valiente? Eso es una frase que todos podemos serlo, pero porque yo estoy contigo. Eso es, ahí está el secreto. Muchas veces nos han definido a los cristianos como personas que, claro, como tenemos fe en Dios, lo dejamos todos en sus manos, y es una posición muy fácil. Pero no, realmente no es fácil, porque al ser humano nos gusta tener controlada la situación por nosotros mismos. El hecho de depender de alguien al que no ves, pero que sabes que está ahí y que sabes que maneja tu vida, porque tú lo has dispuesto así, eso realmente implica una dosis de mucha fe y de valentía, sobre todo de valentía. Luego, la posición del cristiano no es una posición de cobarde, es decir, bueno, yo me quedo de brazos cruzados, como creo en Dios, Dios hará. No, no, todo lo contrario. Como confío en Dios, como he sometido mi vida a Dios y sé que Él la dirige y quiere el bien para mí, voy a esperar, como dice el Salmo, espera en Él y a ver qué ocurre. Y Dios te dará la respuesta. Eso implica una alta dosis de valentía y, por supuesto, de fe. Eso que acabas de decir me recuerda algo que también comenta Martorell, el pastor Martorell, en su culto. Y habla de Pablo que está con Timoteo, ¿no? Sí. Y Timoteo es un joven que quiere dedicar su vida a predicar el Evangelio, ¿no? Y bueno, en él, indudablemente, es una persona joven, hay cierto temor, ¿con qué me voy a encontrar? ¿A qué voy a tener que enfrentar? Y él le dice algo que es precioso, que está en 2 Timoteo 1:7. Y más o menos, mientras lo buscas, quiero recordar que dice, porque no nos ha sido dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Le invita a ir por ese camino. No tengas espíritu de cobardía, porque el Señor te da espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí, efectivamente, en estas palabras, si os parece, las podemos desgranar, porque van unidas, ¿no? Ya. El poder, el amor y el dominio propio. ¿Qué os parece? Pues a mí me parecen espectaculares. Bueno, a mí, la verdad es que, sinceramente, a mí me emocionan, ¿sabes? Sí. Porque si realmente todo el mundo viera las inmensas oportunidades que nos da Jesús para estar a su lado y lo bien que nos irían las cosas si todos hiciéramos y siguiéramos esta consecuencia, porque tampoco creo que esté al azar. O sea, dichas al azar, o sea, como decir, bueno, paz y amor, ¿no? Como todo el mundo dice, paz y amor, ¿no? Ahora los jóvenes que dicen estas cosas así con las manos y hacen las fotos, ¿no? Y realmente es que no tiene, es que todo tiene su porqué, ¿vale? El poder, el amor y el dominio propio. Que a mí, para mí, lo mejor es el dominio propio. Yo creo que el dominio propio se alcanza con las dos cosas primeras. Si no, no hay. Correcto, ¿no? Sí, digamos la cualidad que lo engloba todo y lo resume todo y lo puede todo es el amor, como dice Pablo. Si tengo don de lenguas pero no tengo amor, si tengo esto pero no tengo amor, al fin el amor es el carácter esencial en Dios y en el cristiano. Pero yo voy más allá y además me gustaría añadir al texto que tú has planteado antes. Es otro texto del salmista, porque cuando uno lee los salmos descubre la verdadera naturaleza del ser humano y cómo esa naturaleza necesita aferrarse a Dios. Fijaos en Salmo 37, solamente dos versículos, el 5 y el 7. Si me permitís compartirlo con vosotros, sí. Dice que además está resumiendo todo lo que estamos hablando. El primero, son muy conocidos. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Confía en Él y Él hará. Y Él hará, actuará. Pero fijaos el 7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados, pero guarda silencio y espera en Él con paciencia.
fijaos la de, por eso a mí me encanta este libro, porque da tantas pautas, da tantos consejos el salmista a través de las palabras que Dios ha puesto en su boca para nuestro quehacer diario, para nuestra vida cotidiana, que no hay más que leer estas palabras y recordar lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros. Solamente debemos confiar en Él y Él hará. Y muchas veces nos tocará guardar silencio y esperar en Él con paciencia. Sí, verdaderamente, bueno, ya estamos llegando al final, el tiempo se echa encima y, bueno, has concluido, o has concluido con dos textos verdaderamente preciosos, ¿no? Y sobre todo, efectivamente, es el tratar de vencernos a nosotros mismos en cuanto a apartar de nosotros el temor. Pero solamente lo podemos hacer, efectivamente, como decía Yolanda, acompañados del Señor, pidiéndole que Él esté, porque yo estaré contigo allá donde quiera que vaya. Por eso yo os aconsejo que pongáis vuestra vida, en las manos del Señor, y como decía Israel, Él hará. Véncete a ti mismo y obtendrá las estrellas. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima.